Time ago, where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been for Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Buenas tardes. Soy Carlos y os presento a la joya de la granja, el Ebro 6100. Producto nacional. Este es producto nacional. Garantía a tope. Tiene 37 años, ya es viejecito, pero aún dura bien. Y lo tenemos hace 3 años. Lo compramos en el pueblo de al lado y funciona como el primer día, oye, de maravilla. ...100 caballos, tracción solo atrás, tampoco me hace falta más en este momento, pero tiene 6 cilindros y rugen todos, que da maravilla. Aire acondicionado no tiene, pero bueno, abrimos ventanas y vamos ventilados, y en invierno las cerramos y vamos calientes. Lo que más productividad le doy es a la pala, porque para poner la paja para los caballos va de maravilla. Sin esfuerzo pones la paca entera de un golpe y arreglado. También lo utilizo para el huerto. Con el rotovator se deja la tierra pulverizada y luego un almendral pequeñito que le movemos la tierra, la laboreamos y va muy bien. Va sobrado este tractor para la faena que le pido yo, va sobrado. Por dentro un poco viejo, pero te acomodas y ya está, no, con poco nos conformamos aquí. Bueno, pues como veis aquí dentro es muy sencillo esto, ¿vale? El habitáculo. Pues un volante normal para dirigir la dirección, con sus intermitentes, con su pito, con el pomo para trabajar menos, la radio que no falte, lo que pasa que no se oye mucho, y tenemos pues sus velocidades. 12 velocidades para adelante y 3 para atrás. Y aquí tenemos para el hidráulico, para un freno, para otro freno, tenemos de todo. Y por supuesto el mando de la pala, que no falte. Pues este es mi segundo tractor. El de antes era un Ebro también, pero rojo. Un poquito más limitado, un 155. Por gustos prefiero el azul. Y por potencia también prefiero este. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe.